Con el permiso de ustedes, que Dios los guíe de día y de noche, ensalzamos a la Santísima Trinidad, quien hizo y bendijo a la luz con su resplandor y brillo. Honramos a la Virgen Santísima de Asunción, porque estamos bajo su manto y protección. Agradecemos al Santo Patrón Milagroso, a quien tenemos como Padre y Abogado de devoción, en nuestras angustias y en nuestras enfermedades. A las ánimas benditas, quienes ya están con Dios, a ellos les pedimos que rueguen y oren ante el Padre Celestial para que ustedes tengan paz, bienestar y armonía terrenal. Al Santo Ángel de la Guarda, quien vela y nos protege todos los días y todas las noches, le pedimos que no estemos en manos de provocadores y agresores. Con alegría y de corazón puro, les damos un saludo en nombre de Dios, aquí en donde nos vemos y nos encontramos. Dirigieron sus pasos a estas tierras para apropiarse del espacio que solo les pertenecía a nuestros hermanos indígenas. Quisieron arrancar de este rico y fértil suelo los orígenes de la estirpe indígena. Atentaron, violaron y pisotearon los valores culturales, como la lengua, la vestimenta, la gastronomía, la herbolaria, los conocimientos cósmicos y la música, cuyos elementos se conjugaban en majestuosas tradiciones que celosamente guardaban y practicaban. Marcaron en ellos la sombra fugaz de un melancólico pasado. En una palabra, les modificaron sus vidas. Sin embargo, Totontepec, como todos los demás pueblos, tiene su propia historia, misma que se transmite de generación en generación, como parte de una cultura que significa el quehacer diario de la humanidad, de qué manera se viste, qué lengua utiliza, cómo festeja sus tradiciones y cuáles son sus creencias. Los conquistadores supusieron imponer una forma de vida mejor a la nuestra. Sin embargo, es bien sabido que no hay culturas superiores ni inferiores, solo son diferentes. En Totontepec se aprende a vivir, a trabajar, a interpretar la naturaleza y sus signos, a encontrar los caminos para enfrentar los problemas y junto con esto inculcar valores. Un pensamiento creado por todos a lo largo del tiempo, favoreciendo un abanico de sentimientos que hacen participar y creer en esta cultura que se enriquece por el esfuerzo y el trabajo de los mayores, inclinado a perpetuar el conocimiento a sus descendientes. En nuestra época, el cuadro más dramático amenazante es la enajenación de culturas exteriores, la creencia de estereotipos novedosos que desplazan la identidad de una raza que tiene un pasado verdadero e inmemorial. Si por un lado se hallan obstáculos para la preservación de tradiciones, por el otro hay factores que animan a seguir iluminando con las luces del pasado, a fortalecer el presente. Tal es el caso de los rituales que practican gran parte de la sociedad totontepecana, que son eventos sagrados y
y solemnes que constituyen emociones, sentimientos y gratitudes, que giran en torno a la enigmática madre naturaleza. Me permito hacer la traducción de algunas. Y lo manifiesto con movimientos alegres al compás del sol. Totontepec es afortunado en el campo de la música, pues no es necesario traer compositores de conservatorios renombrados que nos ofrezcan audiciones de diversos géneros y estilos musicales, que nos despierten emociones y sentimientos, como se verá a continuación con el son titulado Tema de la Rosa Olvidada. Thank you.
Seáis